Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy les quiero compartir un tip acerca del inicio de sesión automático en Windows 11 y es que como hemos estado instalando a muchas personas, a muchos clientes, esta nueva versión del sistema operativo les pide clave de inicio sí o sí, les pide que establezcan un password. Pues muchos quisieran de manera automática evitar introducir su clave y perder esos valiosos segundos. Fíjense, aquí está mi Windows 11 y me pide contraseña para entrar. Entonces, si ustedes no son agentes de la CIA o de alguna agencia gubernamental ultra secreta o no esconden los planos de las naves de Elon Musk para ir a Marte en su computadora, estos segundos de estar introduciendo su contraseña a veces realmente son valiosos. Lo que queremos nosotros es que nuestro equipo cargue de manera rápida. Yo ya introduje mi contraseña y ya está. Pero yo quisiera nada más encender mi computadora y que esta cargase completamente en automático. No necesito que me pida clave. Aquí quiero hacer una pequeña acotación. Este video no es para quitar la contraseña de inicio de sesión cuando no te la sabes. Este video es para ahorrarte unos segundos al momento de cargar tu sistema operativo. Acompáñenme, vamos nosotros a quitar la clave de inicio de sesión. La primera acción que tenemos que realizar es con nuestro teclado. Vamos a presionar las teclas de Windows y R para verificar que en el editor de registro esté activa la función de inicio de sesión automático. Aquí al presionar Windows R nos va a aparecer esta ventana de ejecutar. Aquí en esta ventana de ejecutar escribimos reg, edit y le damos enter para acceder al editor de registro. Aquí en el editor de registro nos vamos a ir a la entrada que dice HKEY Local Machine, por favor. Y aquí a continuación nos vamos a ir a donde dice software, doble clic, por favor. Vamos a seguir a donde dice Microsoft. Y vamos a bajar hasta encontrar Windows NT. Windows NT, aquí está. Current version, por favor. Ahí en current version bajamos un poquito hasta donde venga password. Passwordless. Aquí está passwordless. Luego nos vamos a device. Aquí en device vamos a ver device passwordless. Esta entrada que va a tener un número 2 en su caso, necesitamos que tenga el número 0. Le van a dar doble clic, por favor. Y aquí simplemente van a escribir el 0. Le van a dar aceptar. Pueden cerrar esto sin ningún problema. Vuelven a presionar la tecla Windows más R y a continuación vamos a escribir el siguiente comando. netplwiz. Le van a dar un enter y ya les va a salir activa esta opción. Los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. La desmarcan, le dan aplicar. Les va a pedir su contraseña. Recuerden, aquí van a poner su PIN. En mi caso, o su contraseña en el suyo, lo que sea que ustedes tengan para inicio de sesión. Ahí le van a dar aceptar. Y ya nada más nos queda reiniciar el equipo para que vean que ya no les va a volver a pedir su clave y van a ahorrar esos valiosos segundos. Aquí ya hemos prendido nuestro equipo. Vamos a esperar un poco a que cargue y van a ver ustedes que ya no les pide password. Esto les va a ahorrar un poco de tiempo. Fíjense, ahí ya detectó mi cuenta. Bienvenido y va a entrar de manera directa. ¿Qué tal? Ahí, si se fijan, ya terminó de cargar mi Windows 11 sin pedirme contraseña, ahorrándome unos valiosos segundos al inicio. Y ya les he enseñado a ustedes cómo activar la función de inicio de sesión automático en caso de que por el tipo de cuenta o en su configuración no esté por default al ejecutar el comando netplwiz. Ya saben ustedes qué hacer en el registro. Espero que este video te haya servido. Si fue así, no olvides dejarme un like y tus comentarios, que con gusto estaré leyendo y respondiendo a la brevedad posible. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos donde quiera que te encuentres. Hasta luego.